Un certero disparo en la nuca realizado a corta distancia terminó con la vida de Jorge Morales Gastelum, un empleado de una casa de cambio, quien fue sorprendido por un grupo de matones que lo obligó a ingresar al negocio para después ultimarlo. Los hechos se reportaron alrededor de las 9:20 horas, en el centro cambiario Dólares Pesos, ubicado sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, casi esquina con la calle 5 de Mayo, en la colonia Carvajal, una de las zonas más concurridas de la ciudad. La información proporcionada por las autoridades precisa que la víctima ingresaba al local comercial cuando aparentemente fue increpado por los delincuentes que lo obligaron a ingresar. Luego de amenazarlo, lo llevaron al baño donde le quitaron la vida. Alrededor del cuerpo había una gran cantidad de billetes tirados, desconociendo los motivos por los que los asesinos no los llevaron consigo. Se desconoce si falta dinero, pues no se había terminado de contabilizar el efectivo, pero trascendió que los criminales se llevaron el equipo de monitoreo del lugar. Más información en el blog delnarco.com.